Aquí estamos. Fordiches, Raúl. ¿Sí? La hemos liado, la he liado, la he liado, la he liado. La ha liado, Raúl, no pasa nada. A veces la lía, a veces la deslía, pero aquí estamos. Igual en el directo somos menos gente porque un tema con los enlaces y tal. Pero bueno, siempre están ahí nuestros vídeos y los podéis ver en diferido. Así que nada, programa de hoy. Traemos todo lo que ha pasado en Grifols, que han sido muchas cosas, ya aviso. La verdad es que me he pasado día, día y pico tratando de coger y poner en orden todo el drama que ha habido esta semana. ¿Y traemos camión, Raúl? Hostia, pues lo tengo que traer, sí. Voy a poner el camión. Traemos camión, confirmo. Traemos camión, vale. Vamos a hablar también de los resultados de Golar. Así que lo primero, venga, quiero a la gente que vaya entrando. Que además hoy, por haberla liado un poco, vamos a ser menos al principio. Quiero a todo el mundo en el chat saludando. Y nada, con esto empezamos. Pongo la intro corta y ya vamos, venga. Momentumfinancial.substack.com. Ahí tenéis nuestra newsletter que es en abierto ahora mismo y hay artículos muy buenos. El último que ha subido José esta semana, precisamente Raúl, los resultados de Kaspi, que han sido absolutamente espectaculares y además Kaspi está en una tendencia alcista muy, muy buena. Así que os suscribís a la newsletter, eso es un must. Y con eso ya tenéis muchos artículos, entre ellos este de Kaspi y alguna cosita buena que viene, que yo lo sé porque he estado un poco trabajando, ayudando en ello, como por ejemplo de SDI, ¿no? Que es una compounder que sigue mucha gente. ¿Empiezo yo, Raúl? Vale. Venga, pues lo vamos a poner así, porque así queda un poco. No, no, se tiene que ver porque he buscado ser un poco ingenioso, ¿no? Entonces, ya que lo hago. Pues vamos a que se vea. Antes de empezar, Diego Quijada Garrido, buenas tardes de nuevo. Pues buenas tardes, Diego, por aquí. Y Ruetón, que nos dice hola de nuevo, porque debían estar en el otro lado, pero ya van llegando aquí. Así que hola también para ti. Que la gente nos vaya saludando poco a poco. Y comenzamos con Grifols. Yo creo que es difícil, Raúl, poner un título más claro, ¿no? ¿Te ha gustado? Creo que es polémico. Es polémico, pero bueno, somos nosotros, ¿no? Es polémico, es polémico. El día que no haya polémica en Momentum, no sería Momentum, ¿no? Sería otra cosa. Inserte nombre de lo que se le venga a la cabeza. No invierto ni con tu broker. Yo es algo que veo bastante claro y lo veo claro en base a muchas de las cosas que os voy a contar. Además, Raúl, yo sé que es un drama que tú no sigues de primera mano, así que sé que muchas cosas que voy a enseñar te van a sorprender bastante, o casi todas. Yo creo que no No, conoces. no quiero spoilear, he visto cosas y la verdad que no entiendo nada. No sé, parece que alguien que vaya en corto haya amañado al CFO, no sé, esa es mi teoría. Uf. Bueno, a ver qué dices tú. He visto mejores CFOs, ¿eh? Yo creo que van a tener que fichar a Sloppy, ¿eh? ¿Sabes? O Bueno, sea. Lopi. José Antonio García también, saludos, buenas tardes también para ti, José Antonio. Y vamos a empezar. Venga. Como siempre, el disclaimer y lo he juntado con la evolución de la acción. Entonces, antes de empezar, el renuncio de responsabilidad, que el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión y todo el contenido de Momentum no debe ser tomado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o participar en ninguna actividad de trading o estrategia de inversión. Así que tengan en cuenta el carácter educativo de este y de todos los vídeos que hacemos y de cara a invertir su propio dinero, hagan su propio análisis. Así de sencillo, ni más ni menos, ¿vale? Empezamos, voy a ponerlo ya así para que la gente lo vea más grande. Fíjate, esa es la evolución de la acción, Raúl, esta semana, ¿vale? De lunes a viernes. Estaba prácticamente el miércoles todavía en unos 12 euros. Luego veremos que había recuperado bastante y se pegó una leche gigante. Y sí que es verdad que luego, es el jueves, ¿no? La leche. Y luego recuperó algo el viernes, en plan, no, ya recupera, pero bueno, la realidad es que estaba 12 y ahora está 9. O sea. Se vuelve a estar lo que estaba cuando el short report, ¿no?
Básicamente, es que llegó a bajar más, básicamente. ¿Vale? Entonces, eso una. Aquí, fíjate que pongo la gráfica de este año, ¿vale? Este año, ¿cómo estaba? Más o menos venía en 15 euros y la leche que se pegó el short report, si te fijas a estos niveles de por aquí, que es en realidad lo que está ahora y fue el punto más bajo en el short report, ¿vale? Y en realidad es a lo que está prácticamente ahora, ¿vale? Había remontado bastante desde estos 8 altos, 9 hasta esos 12, ¿vale? En el fondo, claro, se sacaron un 33% en muy poco tiempo, pero se ha vuelto a caer, ¿vale? Y esta, que para mí ya es bastante clara, ¿vale? Esto es una gráfica a 5 años, cojo incluso antes del COVID y demás, y ves como a finales del 2019 esto valía unos prácticamente 32 euros y ahora está en 9, ¿vale? Y tampoco hablamos aquí de un chicharro, ¿vale? Estamos hablando de una empresa de mucha capitalización, empresa del IBEX 35, que además es parte de un oligopolio, es decir, el negocio en sí es muy bueno, ¿vale? Como para haber sufrido tanto cuando, desde luego, las comparables no están en estos niveles, ¿vale? Empezamos por aquí. No sé si esto lo habías visto, Raúl, o lo habías leído, pero habló la CNMV, ¿vale? Y yo he puesto la CNMV a por uvas. No sé si nos pueden denunciar o no, pero entonces decimos supuestamente, ¿vale? Supuestamente a por uvas la CNMV. Y te dice este señor, el bueno de Buenaventura, sí, hemos mandado un requerimiento de información a Grifols en enero. Estamos en marzo, ¿eh? Hemos tenido que solicitar aclaraciones e información complementaria. Ya hemos recibido y estamos analizando esos documentos. Todavía necesitamos unas semanas más. Es decir, hay un short report en enero, a mediados de enero, tal y cual. Vale, bien. Te metes ya a mediados de marzo, vas camino de mediados de marzo, y todavía la CNMV no ha sabido dar respuesta a nada de lo que ellos mismos pretendían dar respuesta. Entonces, al final me parece que aquí con todo este tejemaneje que ha habido con Grifols, hay mucha gente que sale retratada y no es solo precisamente la familia Grifols, ¿no? Entonces, en esa lista podemos meter a los amigos de la CNMV. Bueno, serán un... Al final no tendrán la velocidad de hacer las cosas que puede tener una empresa más privada, supongo. Si quieres, puedes. Esto es así. Los medios que ellos tienen para hacer otra auditoría, ¿no? Que es lo que están haciendo. Yo no sé si están haciendo una auditoría back to back, en plan entera, o están preguntando cosas, pero tampoco creo que haga falta una auditoría completa. Yo creo que lo que hace falta es decir, todas estas preguntas son las que tenemos y nos tienes que mandar toda esta información, ¿sabes? Centrarse en la parte, digamos, que tiene un poco de spicy, ¿sabes? Voy a quitar este... Ahí, vale, porque lo tenemos dos veces. Listo. Más. Esto lo llamé los del buen governance, Raúl, porque es una cosa graciosa. Ah, por cierto, hay que dar un saludo, Raúl. Vale. ¿A quién? Una persona catalana que tú y yo conocemos, muy amigo nuestro, que nos hemos reunido con él en Barcelona hace no tanto, ¿vale? Y que este tema le interesa mucho, el tema de Grifols, pero como a mí me da miedo que se le eche encima toda la burguesía catalana, ¿sabes? Toda la burguesía barcelonesa, entonces lo único que puedo hacer es mandarle este mensaje encriptado y mandarle una abrazada fuerte desde aquí, pero yo creo que va a disfrutar mucho el programa. Ya le mandé antes un WhatsApp en plan, ostras, hoy te lo vas a pasar. Señor L, ¿no? ¿Eh? Dámoslo ahí, ¿no? Señor L, ¿no? No digas. Todos cordiales. Entonces, los del buen governance, ellos desde que pasó todo esto decían, no, si nosotros tenemos un governance buenísimo. Bueno, noticia del 1 de marzo de esta semana, ¿eh? Una de muchas. Grifols triplicó la remuneración de su cúpula ejecutiva antes del ataque de Gotham. Es decir, triplicó. Pasan a ganar toda la cúpula ejecutiva, el triple, justo antes de ese ataque. Y dice, pese a la protesta de inversores internacionales como BlackRock, el Fondo Soberano de Noruega y además del ataque bajista, la farmacéutica ha pagado nada menos que 22 millones de euros en 2023 a sus consejeros ejecutivos y altos directivos. Bueno, a ver, seamos justos. Peor habría sido que lo hubiesen hecho después del short report. Por lo menos fue antes.
Sí, pero ¿qué crees? ¿Que ellos no sabían que vendía el Sol Report? Porque me refiero, yo creo que ahí ¿Tú hay un crees punto. que...? No sé si los... Yo creo que hay un punto en el que Gozan, no me extrañaría que, es que no sé si les contacta o no, no sé cómo lo hacen, pero vamos, que yo creo que que tienen forma de enterarse que viene de camino, porque De hecho, los de cuando el río Gozan no suena, estarán... agua lleva, ¿sabes? Que los de Gozan no, Entonces, no tienen ya ni posiciones cortos, ¿no? O no, no sí. sé cómo está el tema, si ya se han salido o no, pero o a saber si han cargado últimamente, ¿sabes? No lo sé. Bueno, seguimos. Dice Diego Quijada Garrido, ¿es un saludo o una adivinanza? Adivinanza. Ahí lo dejamos. Seguimos con los del buen gobernante, Raúl. El expresidente de Grifols, el expresidente Víctor Grifols, tenía una deuda con Grifols de 5,6 millones de euros que saldó en enero. Es decir, Grifols era el banco supuestamente de la familia Grifols. Grifols empresa le da a su presidente Víctor Grifols 5,6 millones de euros en un préstamo que, curioso y casualmente, devuelve en enero, cuando el Sol Report. No sabremos si lo devuelve antes o después del Sol Report. Pero viendo todo esto que os estoy contando, cada uno que haga sus interpretaciones. A ver, Entonces, esto es turbio, pero dentro de que es turbio, no es algo que no se vea en algunas empresas. así 5,6 millones es mucho dinero, Raúl. Bueno, es verdad que es mucho dinero, pero que una empresa le dé préstamos a gente importante de la cúpula directiva no es muy raro. Eso suele ser más o chanchullos de small caps y chiringuitos y demás, o cantidades más pequeñas. Es decir, esta que sepamos, 5,6 millones aquí. Y lo peor es que luego dejó de ser presidente, pero es que en diciembre dejó incluso el consejo de administración. Pero saldó la deuda en enero. Y saldó la deuda en enero, nunca sabremos si precisamente por el Sol Report, ¿vale? La realidad es que hay ciertos indicios o da la sensación de que la familia Grifols usaba Grifols como banco, ¿sabes? La verdad que 5 millones es una pasta. Es Pero bueno, dinerito, no, no se ¿vale? sabe tampoco, o sea, quiero decir, no es público, no, no es público, no, eso tiene que estar en los informes. Quiero decir que esto no es novedad, esto ya se sabría de antes. O sea, eso tiene que aparecer ahí en el No, balance. porque sí, no, porque no va tan fácil. Porque, claro, el problema es que si en esos deudores que tienes, tienes una cantidad, imagínate, 30 millones, ellos no te desglosan. Son 5 de este, son 4 del otro, son 3 de este. Pero Lo sí que que pondrá desglosan. que es dinero, bueno, esto se puede mirar. Pero digo yo que pondrá que es dinero de, yo qué sé, de insiders o no sé qué. Dinero prestado a insiders o algo así. Claro, pero sí, o partes vinculadas, que se llama y Sí. demás. Bueno, Sí, pero partes claro. vinculadas. Vale, podría ser que lo pongan así, pero seguiría siendo turbio ponerlo como partes vinculadas. Por eso se entiende que es una Correcto. empresa. Aunque bueno, a lo mejor el préstamo es una empresa de este señor, de todo saber cómo lo habrán hecho y para qué era. Yo, esto es lo que sabemos y es que cada día sale un capítulo nuevo, ¿sabes? Sinceramente. Entonces, los del buen governance. Y ahora ya llegamos a cositas, Raúl, ya poderosas. Scranton, Bean Scranton, ¿vale? Y ojo ahí el guiño a The Office, ¿eh? Bonito. ¿Sabes? Estaba pensando poner a algo de Michael Scott, pero no me dio tiempo, luego se me pasó. Pero bueno, ¿qué pasa con Scranton? Vamos a rebobinar atrás, ¿vale? Parte de lo que dice Gotham es, vale, vosotros tenéis una empresa que se llama Scranton, que tiene participaciones mayoritarias en BPC y Jaema, que son dos empresas que también Grifols consolida, entonces claro, tienes a Grifols consolidando dos empresas que Scranton también consolida. Hay Estas son las de la participaciones. opción de compra, ¿no? La verdad es que esto es turbio, porque para que lo entienda la gente, Grifols las consolida no porque sean suyas, sino si porque tienen la opción de comprarlas si quieren. Sí, esto Es muy sí raro, aunque ojo que afecta. entra dentro de la normativa contable, ¿eh? Sí, pero no es una buena practice de governance. Ese es el Ya, tema. vale, te lo puedo comprar, pero no está mal hecho. No es ilegal, que es distinto. Para mí está mal hecho porque va contra una buena governance, ¿vale? Y de hecho yo tampoco pienso precisamente que no se hayan diseñado las cosas así por la legislación que hay, ¿vale? Pero entonces, tenemos nuevo drama, Raúl. Nuevo drama. Scranton, ¿vale? Scranton hacía una cosa que se llamaba el cash pooling, que no sé si sabes lo que es. Eso no sé lo que es. Pues el cash pooling es compartir la tesorería de las empresas. Entonces, BPC y Jaema, su tesorería.
hacían cash pooling con Scranton. ¿Eso qué significa? Que Scranton cogía la tesorería de ambas y la usaba la propia Scranton y la manejaba Scranton, ¿vale? Pero era dinero en el balance de BPC y de HaDEMA. Vale, pero a su vez, claro, pero a su vez esas dos empresas son de Scranton, ¿no? Por lo tanto... Bueno, sí, pero es que claro, lo que ha pasado es que de repente, digamos que toda la caja de ambas empresas ya estaba en Scranton, ¿vale? Por entendernos. Entonces, de repente en 2023 se pagan un dividendo y dicen, dividendo 266 millones en ambas, entonces directamente, como tenemos ya ese dinero en caja, nos lo quedamos. Vale, ¿y qué crees que está mal de eso? Hombre, pues lo que está mal es que hay ciertas dudas de saber, hostia, espera, están saqueando... Pero si tú y yo tenemos, si esa empresa es tuya y mía, sí. Y BPC y Jaena es tuya y mía, o Jaema, podremos repartirnos el dividendo que queramos. Sí, pero aquí para mí hay un conflicto de interés muy claro en estas cosas. Para empezar, me parece una pasada el dinero, me parece que lo han hecho como a prisa y corriendo, de venga, pilla toda la pasta esta. Porque es, fíjate, tú dices... podremos darnos el dividendo. Este dividendo, 266 millones, son de los 4 años anteriores. Es decir, este dividendo es algo excepcional juntando 4 años de los beneficios y llevándoselo todo. No lo habían hecho el año anterior, ni hace 2, ni hace 3. Vale, pero la empresa es suya y pueden hacerlo, ¿no? Sí, pero aquí ¿cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo es que siempre hay la duda que tenemos desde que salió lo de Gotham del conflicto de interés entre Grifols, donde una parte es familia Grifols, y Scranton, donde la mayoría es familia Grifols. Entonces, tienes dos partes, hay un conflicto de interés porque son las mismas personas, ¿a qué empresa van a favorecer más? Esa es la duda. Entonces, lo que tú ves ahora es que de momento, en 2023, con los resultados, se han metido un dividendo de 4 años que no se habían metido en los años anteriores y va a favor de Scranton. ¿Vale? Las dudas estaban más bien con el tema del margen que le fuese a poner una empresa a la otra, ¿no? En plan no que... solo eso, porque claro, fíjate... Porque la caja no veo, yo esto no lo veo. O sea, piénsalo, piénsalo de otra forma. Tarjeta amarilla, a lo mejor, pero... Vale, piénsalo de otra forma. Si estas empresas van las dos muy bien, ¿hay incentivos a comprarlas de vuelta para Grifols o a no hacerlo? Y si esas empresas van mal, ¿hay incentivos para comprarlas Grifols o no comprarlas? Pero esos incentivos no dependen de la caja, ¿no? No dependen de la caja, pero te está dando pistas también. ¿Por qué? Pregúntate por qué se metieron 4 ejercicios seguidos de dividendo. Es que yo lo vería igual si hubiesen hecho todos los años el mismo dividendo que si hacen el 4º año todo el dividendo de una, porque a lo mejor en la matriz quieren comprar a una empresa y necesitan la caja, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, puede haber otra explicación que no sea ser turbio. Puede haberla. Pero para mí es Scranton being Scranton, personalmente. Es mi opinión. Pero están en toda su... Están en todo su derecho a hacerlo. Yo no he dicho que sea ilegal, ¿eh? Ah, pero no sé. No. Yo no he dicho que sea ilegal. Pero, claro, estamos hablando aquí los ves. El best in class governance, Raúl. Esta bueno, gente son el best in class governance. Son del team besting. Sí, y entonces todo esto está... Todo esto está sacado de los resultados que presentaron esta semana, porque claro, es que esta semana Grifols presentó resultados. Entonces, dice que durante 2023 estuvieron buscando un CEO nuevo, el CEO ya lo han encontrado, que es Nacho Avia, y empieza a 1 de abril de 2024. Y luego, además de esos, han empezado a contratar a mucha gente por ahí, toda esta gente que ves, que sí, un chief de Human Resources, un chief Scientific Innovation y demás. Pues esto en la práctica está bien, ¿no? Porque es quitar a la... Es que... Es quitar a la, a la, a la, digamos, a la gente que está de mano de la familia, por decirlo de alguna manera. En plan, un poco de limpieza, un poco de que haya profesionales del sector y ya está. Eso está bien. Sí, exacto. Eso está bien y sobre todo es más lo que los cambios que hicieron en el Consejo de Administración y demás. Pero bueno, es que ellos se consideraron siempre best in class. O sea, tampoco por ahí vas a tener muchos cambios, sinceramente. Bueno, pero ellos pueden considerarse eso, que si el accionista no lo considera, no lo considera. El asunto es que el accionista ahora eso lo va a considerar de una manera o de otra, ¿no? Sí, pero el accionista, de hecho, bueno, yo creo que muchas veces ha mirado para otros lados, ¿no? Personalmente lo pienso. Pero, Raúl, llegamos al jueves negro. ¿Vale? Jueves negro, yo creo que la primera noticia que pongo ahí arriba lo dice todo. Grifols revive la pesadilla de Gotham al presentar las cuentas anuales
sin auditar. Entonces, en plena call, el presidente ejecutivo renuncia al cargo. La call, ¿vale? El presidente ejecutivo es el que más he enseñado antes, que había devuelto el préstamo. Creo que no es él, porque ese había, se había ido en diciembre, si no recuerdo mal. Vale, o sea, bueno, que aquí está, se está yendo o están echando a todo Dios. El presidente ejecutivo de la COL dice que se va. Luego, hay cosas que dicen, vamos a ver ahora los detalles, pero encima las cuentas vienen sin auditar, ¿vale? Es decir, KPMG no las ha firmado y... uno de los consejeros, porque las cuentas no las firman solo la auditora, las firman los consejeros de la empresa, ¿vale? Y uno de los consejeros tampoco las ha firmado, ¿vale? Ahí queda el tema. De hecho, ves que lo que te dice Bloomberg también abajo, que te dice Grifols cae un 35% porque el management habla del riesgo de no hacer ningún tipo de cash flow, ¿vale? Y dice... Lo de las cuentas, porque lo de las cuentas es preocupante. Lo de las cuentas, ¿eso se han dado un guidance de cuándo lo van a presentar? Pues si te dicen, oye, ¿es porque la CNMV? Ah, bueno, pues entonces... Spoiler, espérate. Luego te cuento de esto. Es que más cambia el tema aquí radicalmente. Tenemos cuentas sin auditar. No firmadas las cuentas por la auditora... y no firmadas por un consejero. Tenemos al presidente ejecutivo, que medio de la cual se va, y tenemos al CFO, que la lía parda. O sea, la lía muy parda, el CFO, ¿vale? Tremendo, ¿eh? Sí, básicamente dice, bueno, igual llegamos a break-even en el cash flow en 2024, y se queda todo el mundo, ¿what? O sea, en plan... Y ahí es cuando se hunde, ¿no? Cuando dice y ahí se hundió más, ¿sabes? O sea, se hundió más, se empezó a juntar todo, la verdad. Y luego, este es el viernes, ¿vale? Y es, que es lo que te digo, que hay un rebote. Dice, el jueves la call fue por la mañana, ¿no? Por la mañana o por la tarde, ¿no? Quiero decir que hubo tiempo para digerirlo. Mañana. Vale. Creo que fue por un la día mañana. Entero para digerirlo, ¿no? Sí, creo que fue por la mañana, si no recuerdo mal, sí. Entonces, esto ya es el viernes. Grifols frena la sangría tras la due diligence en su filial china y sus previsiones de flujo de caja. Entonces, son dos partes, ¿no? Por un lado, tenían que hacer una due diligence de manera satisfactoria, pasar una due diligence para vender el negocio de China, que como sabes tú, sin China no hay paraíso para Grifols. Esto no es un tema... Sin China hay ampliación de capital, ¿no? Eso es sin China hay ampliación de capital. Pero eso iba bien, ¿no? Decían los chinos que estaban committed, ¿no? Los chinos estaban committed, tenían que pasar esta due diligence y entonces confirmaron que la han pasado. ¿Vale? Entonces, eso por un lado y luego, por otro está la parte de que dieron mayor claridad sobre la evolución del flujo libre de caja, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que dicen. Aquí lo ves. Esto comentan, dicen que el flujo de caja a la generación en 2023 se ha incrementado mucho por un fuerte impulso del negocio y que en particular se aceleró en la segunda parte del año y que en 2024 se espera que la generación antes de partidas extraordinarias aumente en cerca de 500 millones, alcanzando los 900 millones de euros. Entonces, claro, el problema es que una de las cosas que decía Gotham, y que creo que en esto tienen razón, es que las partidas extraordinarias de Grifols son todos los años. Entonces, quizás no son tan extraordinarias y son ordinarias. Y lo único que estás haciendo es jugar un poco con los números en el adjusted, ¿vale? Porque algo extraordinario es algo que te pasa un año de 5, 2 años de 5, 2 años de 6. Pero si todos los años metes algo ahí, al final estás poniendo bonitos los números del adjusted respecto a los otros, ¿no? Ah, te lo puedo comprar, pero tampoco veo mal que te den datos de flujo. Porque entiendo que esto era para CAPEX, ¿no? Es CAPEX de crecimiento. Porque... No. A veces es CAPEX y a veces no es CAPEX. Luego te voy a dar el detalle. Hoy me lo he currado. Como veo que es lo de Inmunotech, no sé qué, digo, bueno, a lo mejor es que van a meter ahí inversión, ¿sabes? Si es inversión para un crecimiento, puedes ajustarlo, vaya. Vamos a ver cositas. Pero sí que claro, 27 minutos llevamos de vídeo. En estos 27 minutos te puedo decir que, claro, cuando hay tantas cosas grises, chico, a lo mejor... A lo mejor verlo. A lo mejor ni con tu broker. A lo mejor es mejor verlo desde fuera, ¿no? A lo mejor ni con tu broker. De momento todo es
Asterisco adjusted, se puede ajustar, ¿no? Se puede explicar. Se puede explicar como, o sea, en esta vida todo se puede explicar, Raúl. O sea, no, hay cosas que no, hay cosas que te han pillado y estás muerto. O sea, quiero decir. A ver, ¿se puede explicar si son una tras otra y son como una tras sí, otra? Sí, pero te digo mi punto. Si no sale el SOS Report de Gotham, esto pasaría y la gente, pues, igual que, esto, que estas historias han estado pasando los años anteriores. Yo creo que si no sale el SOS Report de Gotham, pues esto se sabría, pero igual más adelante. Tampoco hay que olvidar que antes del SOS Report de Gotham, no sé si era en octubre o cosa así, la empresa estuvo a 8 pavos también, ¿eh? Y nadie se ponía a comprar en plan... Correcto, luego subió cuando los chinos, ¿no? Subió cuando luego empezó a haber, yo creo que se mezclaron varias cosas. Obviamente, cuando había una sensación de que los tipos de interés iban a bajar, las empresas más endeudadas subieron mucho. A eso le sumas la parte de los chinos y que la narrativa cambiaba un poco y sí que tuvo un rally muy grande, ¿vale? Pero a lo que voy es, esto ya estuvo a 8 antes del SOS Report. Vale, y te hablo de hace unos meses, no te hablo de hace 5 años, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, después del SOS Report bajó a lo que estaba en noviembre. Correcto, correcto. Entonces, Raúl, confiantes los analistas, ¿vale? Los analistas con todo esto, esto además es del viernes, ¿eh? Bueno, la noticia incluso está en el update del sábado, ¿vale? Los analistas esperan que las acciones de Grifols dupliquen su precio en el próximo año. La ven cotizando por encima de los niveles en los que cotizaba antes de Gotham. La mayoría de los analistas que han revisado su estrategia mantienen sus valoraciones. Vale, y aquí... lo puedo entender, que el SOS Report de Gotham fue flojillo. Fue flojillo. De hecho, bueno, si no llega a pasar esto, se estaba recuperando, viendo tu gráfica del principio. Iba en buena tendencia alcista. Iba en buena tendencia, pero al final yo creo que el SOS Report fue útil precisamente para por lo menos poner todas estas cosas en el candelero. Que si no, correcto, el SOS Report ha sido bueno para que a los principales accionistas, pues digamos así, les den un buen toque de atención, ¿no? Efectivamente. Pero yo, por ejemplo, con el tema analistas tengo una teoría. Sostenella y no enmendalla, ¿sabes? Es decir, mejor sostenerla si ya teníamos un rating con todo esto y en cierto modo no habíamos hecho el suficiente caso a todas estas cosas que decía Gotham, mejor tirar para adelante y decir, no, no, si esto no pasa nada, ¿sabes? Que decir ahora, no, ostras, bajo el precio objetivo a la mitad porque me la había comido, ¿sabes? Estuve analizando esta empresa 4 años y me la comí, entonces pido perdón, bajo el precio objetivo a la mitad y ya está. Es mucho más fácil coger y decir, no, no, esto sigue igual. Y si dentro de año y medio, por decirte algo, la acción sigue en 8, pues la narrativa y los precios de analistas siguen a la acción, lo bajan de 14 a 12, de 12 a 9 y a otra cosa, ¿no? Es un poco lo que yo pienso. Yo creo que aquí es lo que te digo, sumamos a la CNMV un poco retratados, yo no sé hasta qué punto también estos analistas lo están, ¿eh? Aquí hay que ser críticos con todo, Raúl. Yo hoy vengo con el bazooka, ¿eh? A ver, ya sabes cómo funcionan los analistas, con los price targets, ¿no? Yo no le daría mucha importancia. Así es. O sea, análisis si el año que viene está mañana 20, pues te la subirán. Y si el año que viene está 10, pues te bajarán. O sea, bueno, así. Quiero más comentarios en el chat para ir poniendo cositas por ahí. Análisis técnico, nuestro amigo Carlos, Carlos Doblado, muy claro, amigo de Raúl y mío, y publicó esto también a finales de semana, creo que lo publicó el viernes, ¿vale? Y dice, a Grifols se le complica mucho más la vida. Es una historia técnicamente apasionante, lo de ayer fue una locura, y si se confirma, deja a Grifols en una situación muy complicada de fondo, ¿vale? Entonces, dejo ahí, espera, por si la gente lo quiere leer entero. A la derecha, sí. Lo dejo ahí. ¿Vale? Para que la gente lo lea. Y esta es la gráfica que él puso. ¿Vale? Os la voy a poner aquí así. Esta es la gráfica. Entonces, ahí veis las gráficas. Estas son del bueno de Carlos Doblado. Y lo que a mí me ha chivado, Raúl, es lo siguiente. Esto en exclusiva, te lo doy, ¿eh? Puedes poner la música de fondo exclusiva. Está bien tenerla, ¿eh? Como si esto fuera el chiringuito, el chiringuitazo. Ah, pues. Pero... en exclusiva me ha dicho que básicamente si pierde los 8 euros, la cosa se pone muy fea. Los 8 euros es un punto muy, muy importante y si los pierde, ojito al aparato, ¿vale? Eso es lo que os puedo decir desde un punto de vista técnico, ¿vale? No lo digo yo, me lo han dicho, que yo no tengo ni idea de esto. Vale, seguimos. Empezamos ya con los resultados, ¿vale? Entonces, fíjate... Grifols cierra un año de récord y acelera
su rentabilidad, su crecimiento de la rentabilidad para 2024. ¡Guau! Estamos súper bien, ¿no? Pero ya empezamos, fíjate. Full year 2023 statements unaudited. Te lo ponen aquí, ¿vale? Entonces, como sabes que me gustaría mirar la letra pequeña, fui ya a mirar la letra pequeña. Y aquí es lo que te dice precisamente, te dice los statements, los financial statements se han preparado de acuerdo a las normas IFRS y aprobadas por el board de directos de Grifols, bueno, todos menos uno, que eso no te lo dicen, y Grifols tiene una confirmación escrita de KPMG que espera completar su opinión de auditoría el 8 de marzo. Antes de la parte del deadline de la legislación española, ¿vale? Entonces, 8 de marzo dice KPMG que los presenta. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿No es preocupante si fuera solo así? No, pero claro, es una cosa más. En plan, sí, ¿por qué, ¿por qué KPMG no los ha sacado a tiempo? Es decir, pero para mí sería más bien al revés, porque no han esperado una semana a presentar. También puede ser, también puede ser. Ese es buen punto. Ahí, en esa te doy también la razón. Si KPMG necesita más tiempo hasta el 8, podrían haber esperado una semana, ¿vale? Entonces, eso. Pero también te dije que había un miembro del consejo que no firmó, ¿vale? Entonces, los resultados, por lo que tú ves aquí, Biofarma, tal y cual, parece que está todo genial, ¿no? Y te dicen que están en un progreso claro para llegar a esas 4 veces de deuda neta EBITDA de apalancamiento, ¿vale? Entonces, se supone que estamos genial. Vale. Este es el P&L de la empresa. Para empezar, esto ya es una locura como presentan, porque te dicen Grifols excluyendo Biotest. Biotest. Grifols incluyendo Biotest. Luego te dicen, esto es lo reportado, pero estos son los one-offs. Fíjate los one-offs, hay one-offs por todos lados. Y esto es lo reportado excluyendo los one-offs, que estos son los números que ellos te dan, los bonitos, ¿vale? Y luego aparte lo de Biotest. Y luego lo de Biotest con y sin los one-offs. Entonces, es una forma que de primeras ya es muy compleja, ¿vale? De hacer el reporting y siempre piensas, ¿por qué se tienen que complicar tanto? ¿Qué es lo que están escondiendo para tomarse este esfuerzo en guanos por un lado, sin los guanos por otro, biotest por el otro? Te diría que es incluso al revés, Capi. Normalmente, si te lo dan todo junto, como no tienen manera de desgranarlo, es un follón. Aquí la pregunta es, ¿por qué coño lo desgranan? O sea, ¿por qué desgranan la parte de biotest? Una pregunta. Biotest es una empresa, ¿vale? En base a que lo desgranen y lo quieran poner con y sin, ¿tú dirías que es una empresa que compraron hace poco o que han vendido? No lo sé, que compraron hace poco. Mira, aquí os lo traigo. Grifols completa la adquisición de Biotest, pero claro, bueno, hace poco, 25 de abril, hace un año. Bueno, ¿qué cojones? Si eso es del 2022, ¿sabes? Que vale que llevaría... Es el primer año completo, ¿no? Claro, pero me refiero... ¿Realmente hay necesidad de poner Biotest por fuera y Biotest por dentro? ¿No será que Biotest da pérdidas? ¿No será que Biotest da pérdidas? Que luego lo veremos en detalle. Y entonces preferimos separar Biotest fuera y dar resultados más bonitos sin Biotest. Ahí lo dejo, ¿vale? Pero en los resultados que ellos dan, en los highlights, excluyen la parte esta de Biotest. Es que incluyen, excluyen, en una gráfica lo incluyen, en otra lo excluyen, es una locura, pero luego los vamos a ver en detalle. Que por cierto, por esta empresa han pagado 1.000 millonacos, ¿eh? O sea, no es que fuera una adquisición pequeña, porque... Se me hace raro, ¿eh? Normalmente ya te digo, cuando ves presentaciones, muchas empresas lo que hacen es, dentro de que cumplen la legislación, ¿no? Darte los mínimos datos posibles. Yo trato lo contrario, te dan todo lo que pidas y más en cuanto a desglose del negocio y etcétera, etcétera. Pero esto vale. Sí que es verdad que es una forma rara, weird, ¿no? Esto, antes de seguir, ¿no? Por aquí decía tal, que es lo que comenté, Albert Sam, buenas, KPMG se compromete por escrito a firmar las insalvedades. Lo de esas insalvedades yo no lo he visto, ¿eh? Puede ser, no digo que no. Pero lo otro ya lo enseñé antes, esa una. Luego, Jaime Albero dice, yo creo que van en la buena dirección, costará, pero creo que van a resurgir, falta limpieza de CEOs, etcétera, etcétera.
Leolo, Camaleone, nos dice: a mí me falta saber si Grifols paga el plasma con premium a las filiales controladas por la familia, que esa es una duda que esto teníamos. Esto es lo que te decía yo, claro, aquí, eso sí que puede ser turbio. Es una duda que teníamos, ¿no? Y luego dice esto Claudio, que yo de esto no lo sé, sinceramente, no sé por en base a qué lo dice. De hecho, Claudio, si quieres explicar algo más en el chat, puedes. Dice: ni KPMG entiende lo de biotest por aquí y por allá, ¿vale? Juanma nos da las buenas tardes. Buenas tardes, Juanma. Y Fernando Gamil nos da las buenas a secas. Yo creo que las tardes, pues buenas para él también. Hola, entonces, buenas noches o buenos días. Ahí está. Y ya te digo, esta adquisición es muy grande, ¿eh? Esta de Biotest. No es ninguna tontería. No, 1.000 millones capitalizan 3.500, era, ¿no? Sí. De hecho, vale, entonces volvemos aquí al P&L. Claro, para mí, ¿qué P&L es el que hay que coger? Para mí el P&L que hay que coger es el que es el reportado, incluyendo Biotest. Porque, claro, fíjate, Biotest, mira los resultados, ¿vale? Es esta columna, es solo Biotest. O sea, claro, pierden 8 millones, ¿no? Pierden 30 de EBIT. Ah, es que me he ido abajo del todo, perdón. Claro, 30 de EBIT, 43 profit before tax. Y luego sí que disminuye, es que lo tengo aquí más en pequeño, a 28, y hay una parte que va a otro lado y ellos se quedan el 8, o sea, 8 millones de ahí. Claro, pero eso ya es raro, pero bueno, una cosa es que pierda pasta en Q4 2023 y otra cosa es que pierda pasta en general. No, yo no sé cómo va esta empresa. Si han pagado 1.000 millones hace no tanto, digo yo que algo aportará. Tú fíjate esto, Raúl, la parte de arriba, la operativa. Ingresan 136, el cost of sales es 118, es alto, es decir, tienen un margen que ya el gross margin no es muy alto, ¿vale? De hecho, fíjate con el resto de la empresa. Nos podemos poner bordes, pero con una imagen de solo un trimestre. Sí, sí, pero claro, volvemos a lo mismo. Es una cosa más, es que una más. Eso lo ves, ¿no? Una más, a ver, pues veo que han hecho una adquisición que puede que no sea, que no valga 1.000 millones. No, yo lo que veo es que todo Dios hace adquisiciones y no te dicen, este es el precio, o sea, estos son mis números con adquisición, estos son sin la adquisición, ahora quito aquella, te doy los números sin la otra, y es en plan, no. ¿Sabes? Ya has tenido bastante tiempo, yo creo que para... Lo normal sería que lo den todo junto y luego te lo desgranen. Lo claro, normal. Entonces, que quieren hacerlo así, pues bueno, lo que lo hagan así, pero tú tienes que quedar con lo que tú has dicho, que es donde lo incluyen. Claro, entonces fíjate las diferencias, ¿eh? Mira, fíjate este número que marco aquí abajo. Resultados o beneficio de Grifols en Q4, excluyendo Biotex, excluyendo one-offs, 96 millones. Joder, muy bien, ¿vale? Resultados de Grifols, incluyendo Biotest e incluyendo los one-offs, 55 millones. O sea, tú mira lo que estamos hablando, de 56 a 96 millones, es una diferencia abismal. ¿Sabes? O sea, no estamos hablando de pequeños ajustes, no estamos hablando de que lo de Biotest impacte un poco, no. Es una diferencia entre reportar 56 millones y reportar 96, es algo para mí bastante... Yo lo veo igual que Alversan. Te lo pongo si quieres yo su comentario. Dice Alversan que desglosar Biotech cree que le deja muy mal, que es reconocer que han comprado caro y mal, y reconocen que no aportará hasta el 26-27. Sí, una parte sí, pero es que si tú te lees todo el report que sacaron de los números estos, precisamente una de las cosas que hacen, como te digo, muchos números que te dan de márgenes y de muchas cosas es excluyendo Biotest. Entonces, ¿les deja en mal lugar porque ves que Biotest pudieron pagar caro? Sí, pero que también lo hacen para que luego cuando dan los números sin Biotest los márgenes y todo parezcan mejores también, porque yo he visto las gráficas y las gráficas pone directamente, esto, no sé qué, los márgenes genial, excluyendo Biotest, ¿sabes? Entonces eso duro ahí, ¿eh? Siguiente, Raúl. A ver cómo pongo esto. Cash flow, fíjate. Lo he llamado la piedra Rosetta, ¿vale? Mira, esta es la piedra Rosetta, Raúl. La piedra Rosetta, que está en el Museo Británico de Londres, es un fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita inscrita en un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C. en nombre del faraón Ptolomeo V, ¿vale? Y está en tres escrituras distintas, jeroglíficos egipcios,
una parte demótica y en griego antiguo, ¿vale? Esto es la piedra Rosetta, o sea, es un cash flow nuevamente ultra complejo. Te meten restructuring cost, te meten transaction cost, te lo ponen sin biotest, te lo ponen con biotest y es en plan, macho, al final no puedes... Tienes que quedarte solo con el final, ¿no? Con la última, con los últimos tres. Yo lo que he hecho, Raúl, es, bueno, esto es cómo ven ellos el cash flow. Iba a poner el típico meme de cómo ven ellos algo y cómo es la realidad, ¿sabes? Pero esto es cómo ven ellos el cash flow. Entonces, fíjate, excluyendo one-offs nuevamente, ¿vale? Excluimos los one-offs. ¿Qué llaman one-offs? Si son costes de reestructuración los one-offs, se los compro. Gabi, se los compro. Hoy estoy comprando cosas que no tendría que comprar, lo compro. ¿Y si han puesto one-offs en los últimos 4 años, ¿son one-offs o no lo son? Se están reestructurando mucho, a lo mejor. O sea, los one-offs hay que analizarlos año tras año. Si de verdad son costes de reestructuración o de adquisiciones o cosas así. Hay otra opción, que es directamente los metes en el cash flow, a tocateja y ya está. Bueno, hay muchas formas de hacer las cosas. Esa opción la hay, ¿eh? Entonces, una más, te dan el cash flow, pero excluyen los one-offs y te dicen, mira cómo vamos, mira qué números y genial, vale. No os preocupéis. Aquí está el CAPI. Resultados, lo he cortado, lo he puesto bonito. Estos son los resultados de el cash flow, incluyendo biotest de Q4, ¿vale? Entonces, empezamos. Reported, nos gusta. Reported excluding one-offs, no nos gusta. Esto no lo voy a mirar. Voy a mirar lo otro. Empecemos a verlo. Reportan 56 millones, ¿vale?, de beneficio, que es el que te dije, que entre el reportado incluyendo biotest y el excluding one-offs y sin biotest, entre 56 y 96 millones, ¿eh? Casi nada. Entonces, partimos de 56 millones, ¿vale? Le sumas 108 millones porque tienen una depreciación y amortización muy grande. Perfecto, esto se suma, va genial. Luego están los cambios en inventarios, toda la parte del working capital, que podrías decir, bueno, igual han hecho muy poco cash flow o mucho cash flow porque el working capital les ha ido muy a favor o en contra. Pero fíjate, prácticamente es igual porque se les van por inventarios, tienen que restar en el cash flow 88 millones, pero por el otro lado suman 88. Entonces, esta parte es bastante neta, ¿vale? ¿Esto qué te dice? Que el cash flow operativo, 156 millones. Habría que ver los 17 millones esos que te los ponen en otros ajustes, porque sí. Eso entiendo que no lo van a... eso no estará explicado de dónde sale, pues no pone ninguna nota. Ahí no ponen notas, pero de hecho fíjate que abajo hay esta nota que son nada menos que 39 millones que Other Cash Inflow Outflow. Y te dicen, en los resultados de 2023 hemos cogido 38 millones... y los hemos reclasificado desde Business Combinations in Group Companies to Other Cash Inflow Outflow. Desde aquí, cogieron de aquí 38 millones, los quitaron de aquí y los metieron aquí. Esto va en contra, es decir, esto es una quemada de caja, ¿vale? Por entendernos, ¿vale? De algo que ellos llamaban Business Combinations in Group Companies. Nuevamente, ni idea de lo que es, ¿vale? Entonces, partimos de 156 millones operativos, pero claro, es que... lo que nunca se dice de Grifols siempre te dice, oh, este año de forma excepcional, aparte de los one-offs, tengo mucho CAPEX, pero CAPEX tiene todos los años, bastante, ¿vale? Entonces, partes de 156 millones, pero 80 ya son de CAPEX. Encima, el Research and Development y demás se lo meten aquí, Raúl. Claro, que en otros sitios podría haber ido aquí arriba. Entonces, esto ya te está sumando 103 millones y estabas en 156. Te meten este apartado de aquí de 38 millones y al final la realidad es que el free cash flow que te queda, y esto es la caja real, porque claro, tú puedes decir, estos one-offs no los cuento. Bueno, la realidad es que estos 38 millones tienes que contarlos porque son salida de caja, ¿sabes? Me refiero. Habría que ver si esos 38, claro, habría que ver, pero no se puede saber con los datos que dan, cómo de real es ese one-off de esos 38 millones. Luego, de los 78 de CAPEX, pues yo ahí... entiendo que me den el dato ajustado si es CAPEX de crecimiento. Si es CAPEX de mantenimiento, no, tienes que tenerlo en cuenta. Pero claro, tampoco lo dicen si es de mantenimiento o de crecimiento. La realidad es que han hecho 14 millones de free cash flow, una empresa que debe 9.000 de forma neta. Eso es la realidad. Es decir, el free cash flow puro son 14 millones.
Vale. Que luego tú puedes decir, bueno, esto no lo contaría tanto porque tal, sí, pero han hecho 14 millones. Perdona, el comentario de Claudio, de Claudio Marcelo. Voy a calcular mi cash flow su hipoteca. Me ha gustado, vamos a ponerlo aquí. Un one-off, ¿eh? Todos los años, one-off. Ahí, sí, sí. Oye, quito la hipoteca, tal, esto es un one-off, el año que viene será diferente. No hace más tarde que quite la hipoteca, que te dé un préstamo la propia empresa, Grifols, y ya está. Total, ¿sabes? O su empresa, oye, que coja a Claudio en su empresa y diga, oye, darme aquí lo de la hipoteca. Si te preguntan desde Hacienda, les mandas a Grifols, aprendiste todo de ellos y ya está. Total, totalmente. Y aquí dice, bueno, el comentario aquí de Xavier que dice, el problema raíz es que la compra de Biotest se les ha indigestado, pues que se les ha indigestado yo creo que es bastante, bastante evidente. Un saludo al bueno de Gerard Tella, like dejado. Por cierto, buen momento para dejarnos el like, si el bueno de Gerard nos lo ha dejado, buen momento para que nos dejáis un like, acordaros de suscribiros a nuestro canal y la newsletter, importante que os deis de alta en la newsletter que hemos hecho, ¿eh? Porque precisamente cuando os hablaba de SDI, el viernes, perdona, tuve una reunión con Gerard, con el nuevo CEO de SDI. ¿Sabéis que el nuevo CEO de SDI lleva 2 semanas? Pues Momentum ya ha tenido una reunión con el nuevo CEO y Gerard, vamos a hacer un vídeo para el club, que lo sacaremos la semana que viene, y aparte va a hacer un artículo para entregar probablemente a finales de la semana que viene para la newsletter. Y ya aviso que ese va a ser el artículo del mes y si no estáis suscritos, ese no se puede ver en abierto. Es decir, suscribirse es gratis, pero os tenéis que suscribir para verlo, ¿vale? Si no, va a estar capado. Así que mejor ir haciéndolo, que luego vienen los disgustos, ¿eh? A ver, por ahí. Vale. Seguimos. Balance, Raúl. Fíjate en el balance, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Cositas que tenemos. Activos no corrientes. Goodwill. Intangibles, 10.500 millones. Cuando todo el equity son 8.000. O sea, el balance muy bien no pinta. ¿Que los hemos visto peores? Sí. ¿También hemos visto mejores? Pues la mayoría, ¿vale? Sinceramente. Claro, y bueno, luego fíjate la parte de las liabilities, ¿no? Importante. Lo pongo aquí. Están las current y non-currents. Claro, esta gente tiene de deuda ahí como unos 11.000 millones. 11.000 y algo millones. Y el neto que son 9.000 y algo. Claro, fíjate, tienen 1.000 millones de esas current, que son básicamente dentro de esa deuda, los que les vencen a un año ya son 1.000 millones, que parece poco, pero fíjate, si tú te vas a los current assets, donde cash and cash equivalent son 500 millones, ¿vale? Y tienen líneas de crédito por 1.000, pero claro, no parece tanto estos 1.000 comparado con 9.000, pero de cash hay 500 aquí, ¿eh? Es decir, hay un punto de estrés grande y luego, claro, estos 10.000 millonacos que tienen aquí, pues... Pues eso es el riesgo, mucho apalancamiento, necesidad de vender subsidiarias, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa de la que no se suele estar hablando, pero a mí me da un poco de miedo, que es los inventarios, ¿vale? Los veis aquí. Fíjate, los inventarios pasan de 3.200 millones a 3.445 millones, ¿vale? Redondeando. Claro, ¿cuál es el problema con los inventarios? Piensa en una tienda de ropa, ¿vale? Tú tienes, imagínate, en tu balance y dices, ostras, estos inventarios... 100 millones, por decir un número. La realidad es que si se pasa la temporada, por ejemplo, tenías 100 millones y por entendernos era todo ropa de verano, pero ya llega el invierno, tú si quieres sacarte esos 100 millones que tienes de inventarios, la realidad es que en el balance los tienes valorados a 100 millones, pero ya no valen 100 millones, igual valen 50 millones. Entonces, al final lo que te tienes que meter es un write-off de esos inventarios. Entonces, yo no estoy diciendo que esto pase aquí porque no tengo ni idea, que quede claro, no tengo ni idea. Pero... ¿hay posibilidades de que esto no valga 3.445 millones y valga, por ejemplo, menos? No lo sé. Es una empresa donde, obviamente, el beneficio de la duda, sinceramente, no se lo doy. Entonces, por eso, hago un flag ahí, lo dejo ahí y veremos. Quizás no, quizás sí. Pero, claro, imagínate que esto, en vez de 3.400, vale 2.500. Claro, obviamente, aparte de que el activo se te va, el equity se va a hacer mucho más distress y demás. Al final, tu punto es que prácticamente tienen inventarios lo mismo que capitalizan, ¿no? Eso es verdad. Dice, mira, vamos a poner este comentario de Solomark. Dice Solomark, que por cierto, saludos.
Buenas, el tema de inventarios, por lo que tengo entendido, es que en la pandemia costó comprar plasma donantes con todo cerrado. Sí, obviamente en la pandemia tuvieron un problema muy grande, pero claro, date cuenta que esto es a cierre del 23, es decir, ya ha pasado bastante tiempo de la pandemia y de hecho, desde el 22 crece. Es que, o sea, no sé si lo que me quiere decir solo Mark, es que eso hizo que los inventarios crecieran mucho. Pues yo entiendo que ahí empezaría a complicarse quizá el tema de los inventarios. O que lo que dice solo Mark es tienen que tener inventarios gigantes por si te llega otro COVID que no la líen. No sé a lo que se refiere, pero bueno, yo ahí dejo el punto y yo creo que es un punto muy interesante de debate y el comentario de solo Mark es muy bueno. Igualmente los inventarios tienen que valorar, o sea, la forma de valorar los inventarios, entre comillas, tiene que ser justa. Sí, pero claro... Pero esto es lo de siempre, es como cuando se hacen impairments de goodwill, en plan, a veces pasa y a veces no pasa, y a veces pasas justo y es cero y te quedas por poco y a veces te tienes que meter un cut grande, ¿sabes? Lo del goodwill lo veo diferente con los inventarios, pero... No, diferente es, a lo que voy es que hay un punto de interpretación y de toma y daca bastante, bastante a tener en cuenta también. Vale, tema del apalancamiento, fíjate, el tema del apalancamiento, espera, voy a ponerlo así, lo ves... 7 veces en Q2 del 22, ¿vale? Q4 del 22, perdona. Con lo que han hecho de EBITDA, fíjate, en el fondo esto es lo que te están diciendo. Con lo que han hecho de EBITDA han bajado 0,8 veces, ¿vale? Hasta 6,3. Eso en un año, ¿vale? Y con lo que van a sacar de venderlo de China, cuentan bajar 0,9 veces, ¿vale? Hasta quedarse en 5,4, que este es el de... Fíjate, también es un poco trampa porque es Q4 del 23, pero ya contando que esto lo has vendido, que en el fondo no lo has vendido todavía, ¿sabes? Pero bueno, esa dentro de las triquiñuelas, esa es la más pequeña para mí. Y lo que te comentaba, ¿no? Que lo vimos antes en el balance, que tienen 500 millones en cash and cash equivalents y una liquidez de 1.100 millones, en plan, respecto a deudas que pueden coger, una revolving credit facility o deuda bancaria o lo que tengan, ¿vale? Entonces, esa es la parte. Y fíjate... La deuda neta son 9.400 millones. Es que, claro, estamos hablando de una deuda muy, 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 muy grande, ¿eh? Y aquí yo ahí lo dejo. Son 9.400 millones de deudas y que es verdad que, obviamente, cuando se venda esta parte de China, que es esto de aquí, todo eso hay que restarlo. Aquí se van a restar 1.000 y algo millones. Muy bien. Pero la realidad es que esta empresa hizo 140 millones de free cash flow, ¿no? 140 era menos, de hecho. No, era menos. O sea, creo que era no sé, como ahí con los ajustes y tal, me han mareado. Aquí. 14 millones de free cash flow. Es la realidad. Y han dado guidance de cero free cash flow también. Sí, que ahí fue cuando se lió. Entonces, claro, me refiero, 14 millones en un trimestre, una empresa que debe 9.000... Ni confirmo ni desmiento, ¿eh? Todo lo contrario, Raúl. Así que ahí lo dejo. Esa es la situación de la empresa. Y aquí está el guidance de la empresa que ellos mismos dan, ¿vale? Ellos te dicen, en ingresos vamos a crecer un 7% el año que viene. La parte de biofarma... ¿Ves? Esto sí que es gris. ¿Ves? Aquí te dejo que les pegues un palazo. Pégaselo. No, pégaselo tú. Yo ya les he pegado mucho, Raúl. Va a ser el primer palazo que les pego yo, ¿ves? Está muy feo que para el EBITDA ajustado te incluyan biotech porque así sale más alto el EBITDA de guidance. Pero para el margen EBITDA, si quieres reducir atrás... Para el margen EBITDA te quitan biotech. ¿Por qué te quitan biotech? Porque lo hemos visto antes y el margen era un 13, un 14%. ¿Ves? Esto es ser muy imaginativo. El margen bruto, que probablemente el de EBITDA sea menor. Ah, claro, será menor. Claro, yo me quedo solo con ese 13 o 14. Pero claro, esto es... Raúl se refiere a esta parte, ¿vale? Para situar a la gente. Esto es de lo más chusquero que yo he visto en la vida. Esto está feo. Te doy el EBITDA con biotest, pero el margen EBITDA te lo doy sin biotest, que además es el margen adjusted, EBITDA. O sea, ya te lo ajusto, te quito biotest y te digo, no, 27-28%. ¡Ostras, qué márgenes! Sí que es verdad que este negocio es muy bueno con buenos márgenes. A ver, inclúyeme biotest... Y déjate de adjusted y dadme el EBITDA normal. Y ahora háblame de márgenes. O si quieres hacerlo suelto, pues hazlo suelto, pero las dos cosas. En plan, da el guidance de biotech por un lado y da el guidance del resto de la empresa por otro.
Pero no hagas el fifu de sumo cuando me interesa y resto cuando me interesa. Esto está muy mal. Antes de acabar, lo que dice Marc, ojo, lo que dice Marc, yo estoy de acuerdo. Yo lo que puse fue un ejemplo de cómo se pueden deteriorar inventarios. Y ya dije, yo aquí no sé si esto está bien valorado o no, ¿sabes? Pero sí que pienso que obviamente no, estas cosas no se pasan de moda los productos y tienes que meterle. Otra cosa es que estén bien valorados, que esa es mi duda, ¿vale? Y dice solo Marc, quiero decir que no es como una marca de ropa que pasa de moda. En principio tienen demanda para todo lo que consigan, pero puedo estar equivocado. Sí, mi duda es, ¿eso está bien valorado? Ahí lo dejo, ¿vale? Así que ahí queda. Hombre, mientras puedan ir dando salida al inventario, debería estar bien valorado. Y dice Claudio Marcelo, ¿y cómo tienen el calendario de deuda? Pues claro, aquí el problema es que tienen un pago de deuda en 2025 gigante. O sea, hablamos unos billions, ¿vale? Y de hecho su idea es, porque luego otras partes las tienen mucho más a futuro, ¿vale? Pero la que preocupa es la de 2025. Entonces, claro, ¿qué es lo que hemos visto? A nivel orgánico, el free cash flow no da, ¿vale? Porque es la realidad, no da. Ahí no hay ajustes o no ajustes, es dinero que entra o dinero que no entra. Luego, quieren venderlo de China desesperadamente y es fundamental, ¿por qué? Porque como lo de China se caiga, aquí hay ampliación de capital, o sea, no queda otra. Pero lo de China está ya confirmado el precio de venta y está en trámite. Claro, lo normal es que lo de China salga, pero claro, lo de China cuando salga también les va a quitar una parte de crecimiento por un lado, porque China era como la joya de la corona, y por otro lado el propio EBITDA que te genera la parte de China, ¿no? Entonces, claro, la deuda va bajando, pero también va bajando la capacidad de generar caja de la empresa, claro, ¿vale? Te queda una parte más pequeña. Entonces, ahí lo van a tener mejor, lo que no significa que estén bien. No sé, espero que se entienda, básicamente. Entonces, y con esto cierro una horita, Raúl. Ojito ahí. Resumen, para mí, esta es mi opinión, ¿vale? Los resultados para mí de Q4 han sido mediocres. De hecho, no lo digo yo, los analistas en general han dicho que los resultados han sido muy malos. Sacan las cuentas anuales, pero sin auditar, ¿vale? Que luego KPMG las firma en una semana, pero tal. Uno de los consejeros no firma las cuentas. Durante la call y demás, pasan de hablar de deuda neta EBITDA 4 veces a 4,5. Es decir, ya están abriendo un poco a, bueno, íbamos a ir a 4, puede ser un poco más. Hubo un punto que ellos dieron a entender que quizás tenían que vender más activos. Es decir, que con lo de China, para bajar a los niveles que ellos quieren, no les iba a dar y que iban a tener que vender más activos. Pero el tema de lo de China, Gapi, es que eso estaba bien visto, esa venta, porque era un múltiplo muy por encima de lo que está ahora mismo valorada la empresa. Entonces, si te pagan un precio justo... Sí, pero además, lo necesitas, es un win-win. Sí, pero ahí tampoco hicieron... No te creas que hicieron el chollo del siglo, porque de hecho, estuve viendo más o menos los números. Digamos que... Desde que compraron eso a valor X y a lo que están vendiendo ahora, la revalorización es como un 20-30%. O sea, no te creas que es lo típico de hemos comprado 2 duros y estamos aquí sacando un 300% sí, de rentabilidad. No te hablo de eso, te hablo de que el múltiplo que han pagado está bien. O sea, que no están regalándolo. No. Sí, eso está muy bien, pero claro, cuando lo compraron también pagaron, ¿eh? A eso voy. Claro. Eso no digo lo contrario. Pero vamos, te falta aquí el palazo, ¿eh? Aquí al CFO lo salvas, no lo expulsas. El CFO tendría que ser una bronca el día siguiente. Ese CFO tendría que estar en la calle, potencialmente en la calle. ¿Cómo es lo que hay que decir? Supuestamente. Tendría que estar supuestamente en la calle. CFO como Gil Manzano, ¿no? Sí, o sea, peor Gil Manzano, me refiero. Peor Gil Manzano. Y no le voy a mandar ni saludos cordiales, además. O sea, estoy en ese modo. Si el CFO no la lía, no estaríamos haciendo este programa, fíjate. Igual que si Gil Manzano no la lía, el partido del Madrid de ayer se vería en todo el mundo. Y lo que se ve es el bochorno. No es fútbol, es la liga, lo dice Tebas, ¿no? No es fútbol, es la liga. Así que tal. Bueno, antes de seguir, y lo último que dije... Si tú ves el free cash flow, el que yo vi, por ejemplo, en detalle, que os lo he puesto, del último trimestre de 2024, después de inversiones y demás, es decir, el free cash flow que queda es muy pequeño, y lo que están diciendo ellos es que el de 2024 va a ser muy parecido. Básicamente es lo que comentan, ¿vale? Y para cerrar mi parte, Raúl, Octavi, aquí.
Abrazada, Octavi. Buenas, lo de Grifol es muy heavy, cotizada grande con toda la deuda que tiene detrás. Pues sí, la verdad es que es muy, muy heavy. Y yo lo que he tratado de traer es que, claro, era una semana que era bastante, bastante complicada en ese sentido porque... Vete poniendo tu parte, por cierto, si quieres. Vale, vale, voy. Y era una semana muy complicada porque es que empezaron a salir cosas sin parar. Salió lo de Scranton, salió lo de la deuda de Víctor Grifols, salieron los resultados el jueves, la lía el CFO, te dicen el viernes que la due diligence está bien, te dicen que si no sé qué. Entonces, había muchas cosas, así que espero que quede claro. A lo que voy con esto es, si es que la empresa no está tan barata para todo lo que os he contado. Es decir, ¿que esto puede subir de 8 a 16 y hacer un bug? Sí, puede, pero ¿está esta empresa muy barata para tener una deuda tan enorme, para tener todos los asuntos a nivel governance, a nivel de llevar la empresa a día de hoy, para los márgenes que tienen, cómo se la han, parece que he comido con biotest y demás? Es decir, ¿está esta empresa de es el chollo del siglo? A mí no me lo parece. ¿Que puede doblar? Sí, puede doblar, pero a mí no, esto no me parece, no me parece que el riesgo de rentabilidad en esta empresa sea muy potente. Es el típico perfil de empresa que en el periodo de tipos bajos y demás se puso a hacer ampliaciones, se puso a hacer adquisiciones que quizá no deberían haber hecho, ¿no? Este perfil de empresa lo hemos visto mucho, analizando Grifols, todo tipo de... Mira, Grifols desde hace muchos años siempre fue muy famosa por... El comentario que siempre se hacía de Grifols era el siguiente. La empresa es la leche porque está en un sector que es un oligopolio y son el segundo o tercero más grande del mundo. Entonces, vale, hacen adquisiciones, tienen una deuda que es monstruosa, pero da igual, porque como el negocio es tan bueno, eso, en cuanto dejen de hacer adquisiciones y tal, pues lo repagan solo. La realidad es que ni el negocio es tan bueno, porque los márgenes no son tan buenos, la generación de caja no es tan buena y la capacidad que tienen de repagar la deuda hemos visto que no es tan buena porque, de hecho, tienen que vender uno de los negocios top que tienen como el de China para repagar la deuda, ¿sabes? Entonces, la narrativa que había de esto es un negocio top, los márgenes son tal, sí que está muy endeudada, pero no pasa nada, que te la tenía a 20, 25 euros, pues ahora 8, pues ha reventado y ha salido por los aires, ¿sabes? Bueno, a ver, el sector en el que están parece bueno por el tema de que es un oligopolio, que el margen EBITDA, si no lo creemos, del 20 y pico está bien para una empresa. Como negocio, digo. El problema es todo lo demás. Y para cerrar este comentario de Álvaro Alonso, que dice, con tanta deuda es difícil que te salga muy barata por múltiplos. Porque, claro, con 5 veces y pico de deuda neta EBITDA, es difícil que por Enterprise Value EBITDA se te vaya por debajo de 7 o 8 veces. Efectivamente. El tema aquí es cuando hay miles de empresas disponibles, ¿por qué te coges una que el management es... Yo no te voy a decir que sean piratas, pero son poco confiables, son grises. O sea, siendo buena gente, o sea, valorándolos con mano izquierda, es un management gris. ¿Qué necesidad hay de meterte en una empresa con un management poco fiable que además tiene un capazo de deuda? Qué bueno. Totalmente. Y Xavier Arche dice, otro problema raíz, aunque antiguo, es la prohibición de pagar por la sangre en Europa. El 70% de los hemoderivados se importan de Estados Unidos, que deja que se paguen las extracciones de sangre. ¿Vale? Así que algo interesante. Pues aquí lo dejamos, pon tu parte. Vamos. Sí, sí. Voy. Y yo cierro... Pero sí, dice Octavio que si nos metemos en navíos... Uf, ahí lo pongo, ¿eh? Por lo menos navíos sabes que está barata, ¿no? Ahí lo dejo. Navíos está dos veces, eso es la verdadera salud. Dos veces. Dice Claudio que vendiendo China, ¿dónde vendrá el crecimiento en el futuro? Bueno, es que cuando... Pero sé que no es un tema de crecimiento en el futuro. Esto al final tendrá un crecimiento orgánico, no sé si será... en torno a 5 o 10% o lo que será. El tema es, tienes un capazo de deuda con unos vencimientos muy cerca y tienes dos opciones. O vendes o amplias capital. Y ampliar capital a 8 no creo que sea una opción. O no creo que la familia quiera. Porque lo destrozan. O sea... Al final es lo de siempre. Ojo, claro, aquí lógicamente si sale todo razonablemente bien y ahora todo este equipo que ha puesto Capi, que han fichado, más o menos... pues hace un buen trabajo y empieza a recuperar todo lo perdido a nivel de
confianza que ahora mismo no tiene el accionista. Si se confirma la venta de lo demás y empiezan a tener varios trimestres de resultados razonables, pues joder, pues esto va a subir. Al final, al igual que es fácil ver qué tiene que pasar para que esto siga bajando, es fácil ver qué tiene que pasar para que esto suba. El problema es lo que no se puede ver. En plan, que si te dejo 10 millones de préstamo, que si te dejo 5 millones de préstamo, que si estoy aquí con las empresas que te vendo, que son mías, pero también son de los otros, vendiéndote más caro de lo que es el precio de mercado para luego aprovecharme y utilizar la opción de compra para que tengas que pagar más y demás. A ver, sí que es verdad que la estructura que tienes montada, si quieres trampear, puedes. Las cosas como son. Y no se han molestado ellos en hacer una estructura de la empresa que sea clara y que sea transparente. Y eso, pues bien de ellos no habla. Yo, pues bueno, desde luego es una fiesta la que tiene montada, ¿eh? Desde que apareció Gozam, esto es una telenovela. Es una telenovela turca, se puede decir así. Dice Jen Cárdenas, y ya acabamos, que Ticón presupone un crecimiento de 12% en Europa y Asia, y la mayoría viene de Grifols. ¿Hay que buscarse un CEO bueno para Grifols, Capi? ¿Alguno que conozcas recomendable? No, si tiene uno nuevo ya, que tiene que empezar. No sé si es bueno o no, lo que tiene que hacer es dejarle trabajar. Que el nuevo empieza dentro de un mes, sí. Lo que tiene que hacer es dejarle trabajar y luego veremos si es bueno o no. Y de lo del tipo este que no firma las cuentas, no se sabe por qué, ¿no? O sea, no preguntaron en la call ni nada. Como que estaba ausente, dijeron algo tipo, estaba ausente ese día. Bueno, a lo mejor estaba ausente. Sí, pero es lo de siempre. A lo mejor está ausente. A lo mejor fue por tabaco, ¿sabes? A lo mejor lo de biotest lo hicieron por esto, a lo mejor presentan el cash flow por lo otro. Es todo a lo mejor en esta empresa, ¿sabes? Ahí lo dejo. Cola, cuéntanos. Cositas. Lo has currado tanto que me has dejado con dudas razonables, tío, de Grifols. De eso se trata, Raúl. Golar, bueno, pues resultados de Golar. Tenéis en la presentación tres cosas que no esperaríais. Una, la M antigua, porque ya entiendo por qué Capi no había pedido la presentación. Entonces, bueno, pues hay una M antigua aquí, como podéis ver. Si queréis dejar en los comentarios si os gusta más esta M o la otra, pues aceptamos buscando todo auricular, tipo. En plan, o sea, no he hecho mi parte, que es ponerlo con el tal nuevo, pero ahora no, es que el pobre me dice que les gusta, ¿eh? ¿Te imaginas? Fordiches. Otra, pues veis que pone Momentum Club, porque esto está extraído de un vídeo que hice con Capi hace dos días. Para el club. Y luego, bueno, esto a nivel curiosidad, pero bueno, a nivel importante, veréis que pone Strong Progress. No es que yo lo piense, es que lo dicen ellos. Correcto. ¿Vale? Esto es como cuando yo pongo cosas que dicen ellos del cash flow, los de correcto, pero no es adjusted ni nada, lo han puesto literalmente, sacado de la presentación. Strong progress en business, en la parte de business development. Pues bueno, chicos, al final traigo los resultados de Golar porque es una de las empresas más seguidas en lo que es en la parte en abierto de Momentum, pero la realidad es que ha pasado muy poquito estos tres últimos meses. Yo entiendo que mucha gente va a ver estos tres meses que han pasado en Golar como una pérdida de tiempo, porque no se ha avanzado nada y la cotización está para colmo, digamos que cerca de los mínimos de 52 semanas. Eso a nivel de lo que se puede esperar. ¿A nivel de qué ha pasado? Pues bueno, veis la parte de Strong Progress, de encontrar un contrato nuevo a Hilly y el FLGN nuevo, que de momento no se sabe nada. Sí que ahora se mojan un poquito más y nos comentan esto de que puede ser un contrato nuevo entre 12 y 20 años de duración, que eso estaría bien si firman algo de 20 años. Habrá que ver. A nivel cómo está funcionando la empresa, la verdad que muy bien. O sea, el FLNG que tienen funcionando, han tenido 100%. Sí. La verdad es que el producto que tienen es muy bueno. Por eso sorprende que no consigan cerrar. Sí que es verdad que al final tienes que ponerte de acuerdo con muchas partes. Por un lado necesitas una major o algún socio que tenga experiencia operando pozos. Y luego es verdad que necesitas que el gobierno, pues estos son proyectos gigantes, pues el gobierno te eche un cable o no te putee o lo puedes comentar como veas. Y luego la situación, el tipo de situación donde, con qué tipo de país quieres, con qué tipo de zona estás cómodo haciendo este tipo de acuerdos a 15, 20 años, que claro, necesitas solidez, no, necesitas estabilidad con los socios, tanto
con sí, BP, por ejemplo, como con Senegal. Sí, sí. Bueno. Que quede eso claro. A nivel resultados, pues ya os digo, totalmente en línea de lo esperado. El dividendo lo mantiene en 0,25 y han recomprado 1,3 millones de acciones a 21,48 dólares. Que, son un poco peanuts, ¿eh? Son un poco peanuts, pero está bien. Al final es doblar, el más o menos es doblar el dividendo, entre comillas. Porque más o menos lo mismo que se han gastado en dividendo lo que se han gastado en recompras. Bueno, ahora para mí la pregunta es si ahora que la acción si está débil por los 20 y demás, si ahí se van a poner a recomprar más que cuando están, o sea, 23, por así decirlo. Ha habido mucha más polémica de la que yo esperaba en el Discord, y por eso al final nos hemos animado a traer esto. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me sorprende la solidez de la acción. En plan, llevamos 9 meses que no pasa nada. La última subida que... ¿cómo se dice? El último rally que se marcó la acción fue cuando Stifel dijo que era inminente el nuevo contrato. Se metió una pumpeada, menuda calentada. Stifel se puede decir que se marcó una pumpeada, que a lo mejor esto estaba a punto de cerrarse y luego vete a saber tú lo que pasó y no se cerró. Pero bueno, el caso es que no se cerró. Y ya te digo, a mí me sorprende mucho que la cotización esté en 20 dólares, estando ya donde estamos de 2024, sin que parece que nada se acerque. Correcto. Bueno, esto es el resumen que hice en el club. A ver, para mí, si bien los resultados están en línea, el trimestre es decepcionante. Es decepcionante porque no avanza nada y, de hecho, algo que yo creo que la gente no se ha dado cuenta, pero lo voy a comentar ahora, es que acordaros que compraron un barco para utilizarlo para hacer el FLNG nuevo, que es el Fuji este. El Fuji este ya lo van a recibir. ¿Y qué pasa? Que se ve que va esto mucho más lento incluso que lo que ellos esperaban, y en lugar de empezar a meterlo ya a hacer la reconversión, como aún no lo tienen nada cerrado, o lo que esté cerrado está mucho menos cerrado que lo que nos gustaría, lo van a empezar a utilizar como buque del NG. Que esto lo comentaron en la call. O sea, fíjate, lo vamos a ver como el NG Carrier hasta que tengan el contrato cerrado y entonces empiecen a convertirlo. Esto, para mí, el mensaje que nos mandan es que por lo menos el contrato del FLNG nuevo, esto es malísimo, está más lejos de lo que parece. Tú piénsalo de otra forma, Raúl. Si tú estuvieras relativamente cerca, y no te hablo de, o sea, no te hablo de, no sé, a una semana, pero si tú estuvieras a 4 meses de cerrar esto, ¿no te pones a poner el Fuji en plan como el NG para luego tráemelo de vuelta y demás? A ver, sí que es verdad que es mejor pues sacarte estas peanuts que no sacártelas. Sí, pero el mensaje es malísimo. Pero el mensaje es malísimo porque, claro, ya te están diciendo... El mensaje no es bueno porque ya te están mandando... Bueno, ya te dicen aquí 2027 delivery del teórico FLNG nuevo, pero ya te digo yo que esto se verá 2028. Y claro, no te interesa... Teóricamente no te interesa... alargarlo mucho. Siguen comentando que en 2024 tienen que hacer lo que es el FIT, pero, chicos, lo de Gili no se cierra y el FLNG parece que está aquí, lo del Fuji parece que está un poco parado. ¿Dónde estamos? Pues no estamos donde nos gustaría estar. La realidad es esa. Hasta el día de hoy se han gastado 187 millones en son partes que, comprándolas ahora, se aseguran que vaya luego todo el desarrollo de la conversión más rápida. Pero, o sea, que por ahí sí que es verdad que están tirando para adelante. Pero no es lo que me gustaría. Y bueno, toda la polémica, o gran parte de la polémica, es porque en la call preguntaron... que dieran un poco más de color, ¿no? La típica pregunta de qué está pasando con la renovación. Y pues ahí veis que lo que en su momento era final de 2023, lo que luego era principios del 24, pues ahora es tener visibilidad para Gili, que es la renovación del contrato, en 2024. Así que es verdad que, aunque lo firmen en diciembre de 2024, vamos sobrados de tiempo, ¿eh? Esto, con que esté firmado en 2025, sobra. Pero claro, al final el mercado, cuanto antes lo firme, más tranquilo va a estar. Ya. Pero sí es verdad que podrían esperar hasta final del 24... sin que haya mayor problema. Piensa que hasta el 26 tiene tiempo. O sea,
ya tiene tiempo, quiero decir, hasta el 26 no se les acaba, si no me equivoco, que no me acuerdo en qué mes se acaba el contrato, pero vaya, que tienen todavía tiempo. El tema es cuánto tiempo les queda, cuántos trimestres más les queda sin que el mercado lo note. Cuando digo que el mercado lo note para mal es que bajemos ampliamente de los 20. Yo no sé, la mayor parte de analistas, joder, si es que lo comentaba yo el otro día en el Discord, digo, ha hecho Cobas la presentación anual de resultados, le preguntan por Golar y él, coño, que al final estamos hablando de una de las posiciones más grandes que hay en Golar, la tiene el fondo de Cobas. Él ya da por hecho la renovación de Healy. Ya, pero... A ver, si tú la das por hecho, la das por hecha, Golar a 20 está bien. Es una buena compra. O sea, le vas a sacar doble dígito de rentabilidad seguro. A 20 y con Healy renovado, correcto. Sí. Pero claro, yo soy más de saca el pre-release, ¿no? Sácalo ya, partner, sácalo sí. Ya, sácalo ya. Y ya hablamos, ¿no? Total, totalmente. Pero ya te digo, él lo da totalmente por hecho, lo da como un trámite, ¿no? Y yo, joder, yo no lo veo tan cerca. Bueno, no, pero bueno. También aquí, él... claro, es que yo con estas cosas soy muy crítico una vez te mueves en este mundillo, pero si por un lado decíamos los analistas de que sacan... reports de empresas y tal, un poco el sell side y demás, con los gestores de fondos también lo que les cuesta decir, ostras, pues igual le hemos liado un poco, es mucho. Que no digo que sea el caso, pero siempre poder... hay un punto de optimismo de esto está todo hecho, en esta empresa y en la otra y en la demás. No sé qué decirte, pero al final, si bien el sell side cobra su... el analista de turno cobra el que hizo lo de Stifel, cobra su salario y ya está... aunque luego a lo mejor tiene algún bonus o algo así, si los price targets que van dando se van cumpliendo, en la parte de Cobas, él, haciendo ese tipo de comentarios, está jugando su nombre, ¿no? Que al final... Sí, pero también se supone que se la juegan siempre. Ya. Ah, no lo sé. Lo dejo, abro discusión al chat a ver cómo lo ven ellos. Bueno, aparte de eso está el tema de que preguntó Ben Nolan si iba a ser en West Africa y parece que no. Y claro, como han dicho que no va a ser West Africa, que era uno de los posibles partners, ya en el Discord explotó la gente pensando, claro, sonó Venezuela en su momento. Uf, y claro, hubo... Y ya hubo una calentada en el Discord, el que quiera que entre y lo lea, sobre si Venezuela es buen partner o no. Lógicamente no es el mejor de los partners, pero tú ahí vas a ir con una major de la mano. Va a ser como con lo de BP, que sí, que BP se ha demostrado que no es el mejor partner que hemos encontrado porque no paran de poner pegas. Pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay un poco. Y así es como estamos. Bueno, el problema que yo veo aquí es que, claro, han pasado ya muchos trimestres. Sí, ojo que Jimmy sí que es verdad que está ya listo para funcionar. Si no ha empezado eso vale, entraba cuando entraba, más... Eso es un contrato de 20 años, ahora mismo están cobrando una pequeña prima porque lo que se está retrasando es el drilling en el pozo. No sé si es el drilling o si es el FPSO, pero vamos, se está retrasando el pozo. Ya comentó Cosmos, que es uno de los partners en ese field, que iba a estar para Q3, así que pues bueno... Si es verdad que si en Q3, por ejemplo, se junta renovación de Healy con Jimmy puesta en funcionamiento y todo va bien, pues no me extrañaría un rally de nuevo a la zona 25-30. No. Pero se tienen que dar esas cositas, esos catalizadores se tienen que dar. Mientras tanto, ya te digo, yo estoy contento con el rendimiento de la acción, descontento con el poco avance que está consiguiendo el management. Correcto. Yo creo que la acción está aguantando mucho para cómo están las cosas. Ahí lo tienes, está, subió el viernes a 20 con algo, que vamos, en lo que es 2024, estos dos meses y pico que llevamos de 2024, baja un 10%, y lo que es el último año baja un 10% también. Sí, básicamente. Ha tenido alguna subida a 25% y alguna bajada a 19%. Ahí está en ese rango. Lleva bastante tiempo en un lateral entre 20 y 25, como resumen. ¿Qué tiene que pasar para que suba? Pues nuevo FLNG, renovación de Healy y puesta en marcha de Jimmy, que todo vaya bien. Si se dan dos de esas tres cosas en 2024, pues tendremos, puede ser que vayamos a los 30. Habría que ver cómo es el nuevo contrato de Healy.
¿Qué puede pasar mal? Si no pasa nada y acaba 2024 y no hay renovación de Gili, pues aunque Jimmy entre y vaya bien, yo creo que la cotización bajará. Pues estás un poco en manos de noticias. Se puede ver incluso ahora como una pseudo situación especial, porque va a depender todo de lo que pase en ciertos despachos negociando ciertas cosas. Me puedes decir lo de siempre, Capi. Llevan 5 años o 6 sin marcar un gol. Van a marcar este año 2 goles, que sería cerrar 2 contratos nuevos. O sea, yo no lo veo, ¿eh? Es difícil, ¿no? Yo no lo veo. Yo creo que lo que están haciendo es luchar por, a ver si en el 24 cerramos la renovación, que obviamente ese barco ya lo tienen, y ya para el 25 hacemos el otro. Y de hecho... Si se da eso, se saca el champán. No, el 25 cerramos el otro, digo, ¿eh? Claro, claro, claro. Por eso te digo, si cierran un año cada uno, igualmente es un escenario muy positivo, tal y como está la acción hoy. Claro, pero es que esto se hablaba hace un año en 2023 y, claro, ha pasado un año y no pasa nada. Eso es correcto. Así que, Golar, venga, ¿qué es lo siguiente que vas a poner? ¿Lo vas a poner? Que no, ya. Ah, no, hostia, el cambio se me olvidaba. Espérate, te lo ¡Raúl! Voy a... Coño, es que te has puesto a hacer un buen trabajo con Grifols y me has tenido entretenido. No me ha dado tiempo a buscar el cambio. ¿Has visto, gracias, has visto? Gracias. Fordiches, una forma de tirar Fordiches, ahí. Fordiches, Bueno, pues. Si quieres lo busco. Vale. Si quieres, vete buscándolo. Vamos a poner esto tal. Y a la gente que está en el chat, que ya más o menos hemos acabado el contenido, os vamos a dar un par de minutos para que básicamente nos hagáis preguntas. Entonces, voy a poner aquí el corte de la newsletter. Acordaros que hay que darse de alta en la newsletter y luego ir poniendo las preguntas y las vamos poniendo, ¿vale? Pero es muy mal, ¿eh? Ya en vez de pedir likes, se pide suscripción a la newsletter. No, porque los likes, eso ya va implícito. Yo sé que el que se suscribe a la newsletter ya nos ha dado el like. Es for the chess, ¿sabes? O sea, bueno. Eso es todo así. That would cause us to go slower, for example, stronger inflation. If so, we were at the right. Pues esto. Y nos dice Dani, dice, buenas tardes, me habéis pillado de comida, mañana os veré en diferido, ¿vale? Y Jen Cárdenas, que había estado comentando bastante, gracias Jen por la participación en el programa de hoy, esperamos tenerte aquí todos los domingos, ¿eh? Que no te tengo yo a ti echado el ojo tanto. Entonces, dice, yo estoy haciendo mi due diligence para invertir en Grifols, aún nada, esta compañía tiene moat, lo importante es alejar a la familia del board. Estoy de acuerdo en que tienen cierto moat, pero también Jen piensa de otra forma. ¿Conoces alguna otra compañía que esté más barata y menos endeudada, que esto es una barbaridad de deuda y también tenga moat? Esa es la pregunta. ¿Que pueda ser mejor inversión que Grifols? Yo creo que también es una forma de que te lo plantees, ¿vale? Es como yo lo veo. Mola porque vamos a hacer las preguntas con el camión, ¿no? De fondo. A ver, tú has pedido camión, aquí lo tienes. No, me gusta. Y Fernando Gamir dice, ¿no os parece que KPMG espera, por si estos días la CNMV que tiene que decir algo, suelta algo feo? Y deme el consejero. Pues no lo sé, lo que pasa es que si la... Claro, una cosa diga que lo saca antes del 8 y otra cosa es lo que dijeron, que ya dijera, lo saco antes del 8 pero sin salvedades. Lo normal sería que esos segundos no lo dijeran precisamente por lo que tú dices, Fernando, por cubrirse una semana por si pasara algo, ¿sabes? Y entonces eso, ¿sabes? A ver, yo no creo que pase, porque entonces no hubiesen hecho esto. Sería incluso peor. Si la tienes que liar y dar malas noticias, dalas de una vez. No hagas el amago de dar buenas noticias para luego dar las malas una semana después, que no solo está dando las malas noticias, a fin de cuentas, sino aparte a nivel de opinión de los accionistas vas a perder mucha reputación. La poca que te quedaba. Es una bastante buena forma de verlo, ¿sabes? Entonces, eso. Pero hay que ver también lo que dice la CNMV, sí, estoy de acuerdo con esa. Así que nada, veo que no hay más preguntas, así que yo creo que podemos dejar el programa aquí. Horita y media, mucho contenido, mucha calidad, hemos contestado todo.
Así que esta semana viene mucho, mucho contenido. Y yo aviso que yo personalmente el jueves voy a estar hablando de Victoria's Secret. Nuestra amada Victoria's Secret la traigo el jueves con Ciprés cuando hable de la actualidad. Así que me voy a currar mucho la presentación y quizás no hablo solo de las cuentas, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el domingo tenemos visita de un gestor muy, muy, muy top. Así que ahí lo dejo. El programa del domingo va a ser muy potente y por el medio hay bastantes programas y bastantes cosas que va a traer Ciprés. Así que no os podéis quejar que estamos sacando contenido tanto en el club, que Raúl, yo no sé ni... No sé, los vídeos que lleva y no sé los vídeos que le faltan, que casi es peor, Raúl. Estamos en crisis, ¿eh? Yo creo que la última semana se han grabado 10 vídeos, 11, ¿vale? Total, si los sumas todos. ¿Entre abierto y cerrado? Sí, sí. Y sin tener en cuenta la newsletter. Sí, sí, sí. Vamos, perfectamente. Así que tal. Entonces nos vamos despidiendo. Por aquí comentario de Fernando Gamir. Saludos para ti, Fernando. Gracias por estar ahí como siempre. Pablo nos dice gracias por el directo y gracias a ti por estar ahí. Pablo, hay que escribir más, ¿eh? Si estabas en el directo, te echo ahí tirando orejas un poco, que hay que escribir más. Así que nada, con esto cierro y acordaros, nos viene muy bien un like, suscribirse y dejar comentarios sobre el vídeo, lo que queráis, que yo voy a estar toda la semana respondiéndoos, ¿vale? Así que venga, un abrazo a todos y nos vemos.